Hoy, 4 de diciembre de 2014, mi nombre es Leodani Rico Herrera, presidente del Movimiento Pedro Luis Vitel en la provincia de Ciudad Ávila. Como cada jueves día del frente, nos encontramos reunidos en mi vivienda, cito, carretera Marroquí, kilómetro 1, Campatuay, Majabo, Ciudad Ávila, activista de los derechos humanos. A raíz de esta reunión, por el acoso y el seguimiento sistemático, por decir la verdad sin censura, nos encontramos bajo un fuerte operativo policial dirigido por la seguridad del Estado y sus acólitos simpatizantes. Tememos por nuestras vidas y responsabilizamos al sistema castrista por lo que nos pudiera suceder en el día de hoy, por encontrarnos reunidos. Es bueno aclarar que hay activistas que no han llegado todavía y desconocemos si han sido arrestados. Sus nombres son Jenny Valladolid Columbier, Benjamín Alagro Díaz. Los aquí presentes somos Oneri Carmenate Carballo, Yoleisy Pérez Ferrer. Y quienes habla, reporta desde Campatuay, Majagua, Ciudad, Luis Enrique Herrera.